Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Bueno, voy a empezar con Daniel. Bien. Ustedes saben que cuando termine este programa, si hay algo que me espera y nos esperamos mutuamente, creo, con ansia, es mi colchón, ¿no? El colchón Maxi King, donde yo duermo, y espero con ansia también llegar a mi almohada. Pero para mí la almohada es fundamental, Así es. fundamental para poder dormir tranquilo. Y es difícil encontrar una buena almohada. Y vos estás pensando seguramente en traer algo para satisfacer a los salteños, a los argentinos en materia de almohada. Así es. Bueno, hoy fabricamos almohadas de diferentes tipos, de espuma y de fibra. Pero hoy en el mundo está ganando este mercado la almohada que es inyectada en moldes. Armada inteligente. Es una almohada inteligente, son diferentes clases de espuma. No te podría explicar la parte técnica porque muchos no la van a entender. Pero bueno, son almohadas especiales que se adaptan a la curvatura del cuello, al peso de la A cabeza, cada persona, a digamos. cada persona, A etc. cada dormilón. Sí, hace de que cuando vos te acuestes, por ejemplo, la cabeza, cuando vos apoyás la almohada, Toma la altura que vos deseas, digamos, que sí, te la sentís cómodo. altura, o sea, se deprime la espuma lo necesario para que la cabeza quede en la El ángulo posición ideal. óptima. Bueno, estamos ahora comprando esta máquina, que es una máquina que tiene un valor muy importante, italiana. Bueno, la Como vamos a verán, traer a Salta. no se mete con los alemanes, No, está todo, siempre con los italianos. no traemos, son tecnologías líderes, ¿no? Cuando compramos una máquina siempre investigamos cuáles son las tecnologías líderes y la verdad que, bueno, tenemos una afinidad por cuestión sanguínea. Varias fábricas tienen la misma máquina, es más fácil conseguir un técnico, una reparación, un repuesto, etc. Esto está probado que anda muy bien, es un sistema que nos permite producir productos nuevos, novedosos, con una calidad de espuma y variedades que no están hoy expuestas en el mercado. Bueno, ya te comprometo, nuestras próximas almohadas Así es. van a ser las almohadas Sosoli, esas inteligentes, ¿eh? Maxi King Vamos a inteligente. probar las Maxi King almohadas. inteligente. Vamos a Vamos a probar, probar. sí. Va a ser el nuevo producto de la empresa que vamos a ofrecer a partir de marzo. Ya estamos trabajando en la inversión, en el espacio físico, etcétera, Y etcétera. en crisis, ¿no? En un En país crisis. que está revuelto. No, no se puede parar. En esto Además, si no se tenemos puede tiempo, voy a contar, porque parar. Daniel es presidente de la sociedad italiana. Yo vivo a la vueltita de la sociedad italiana, obviamente está dando vuelta la sociedad, está haciendo una sociedad italiana nueva. Bueno, contanos un poquito, Alejandro, Café Triumph, ¿va a ser resto bar? ¿Se va a poder comer? Hay toda Sí. una comunidad en San Lorenzo que está expectante, porque no hay un café así de ese nivel. Sí, es un restobar. Vamos a abrir de 8 de la mañana a 12 de la noche durante los días de la semana y los fines de semana y feriado, un plazo extensivo hasta las 3 de la mañana. Los productos que ofrecemos son productos de comida rápida, pero dentro de una alternativa distinta, dado que El cliente el objetivo, cliente dice. que buscamos es un cliente de 35 años, entonces, y para arriba, digamos. Estamos fuera del segmento, Estamos digamos. fuera, sí. Estamos más jóvenes nosotros. Así que, bueno, el producto que vamos a ofrecer en términos gastronómicos es ese. Y hay coctelería, y tenés también cervezas tiradas, tenés un producto, digamos, bastante amplio en ese sentido, pero pensando siempre en ese usuario, Pero digamos. se va a poder comer, va a haber platos ricos también. Sí, tenés una variedad de platos, exactamente. Una carta interesante. Tenés una carta bien amplia. Y digamos, los que son mayores de 35 también van a poder ir, no es que No, no, es desde para de arriba, digamos. 35 a 90, digamos, Y no es que tampoco no hay es, ningún problema. claro, ¿no? Yo justo A arranco ahí. 90. O sea Empezaste, que estoy claro. justo. Viste, ahora la expectativa de vida cada vez va aumentando y la expectativa de vida es de 78 años ahora, se espera para el 2022 6 años más el promedio de vida, de manera que Claro. está abierta la edad para que vayan todas las edades. Sí. A ver, cuando yo digo desde los 35, no es que es excluyente el de 30 o el de 25, pero
digamos, la ambientación, el tipo de potenciales clientes, el mismo turista, porque también tenemos... Y hablando de ambientación, sí, tiene una arquitectura muy interesante, y aparte un cielo, un cielo estrellado. ¿Cómo es eso? Hay que creer que se vaya informando la gente. A ver, primero, la arquitectura responde a estándares que tiene la marca. El arquitecto que hizo el proyecto y que está haciendo la conducción hizo una certificación en Triumph para poder ser arquitecto de la marca. Y hoy puede estar, digamos, haciendo un proyecto en otras partes del mundo. Jodido los ingleses, ¿no? Y digamos que algunas cosas tienen... A ver, sí, el producto que ellos intentan... el producto que ellos posicionan, primero que nada, parte de un producto homologado, ¿sí? Homologado en todo sentido, homologado desde la arquitectura, la forma de atender a los usuarios, al cliente, a los amigos de la casa. Y bueno, eso mismo, como no tienen una experiencia gastronómica, nos pidieron que evaluemos y trabajemos el producto gastronómico como se hace con el producto madre, digamos. Digo madre porque las motos no es el único producto que tiene la marca en otra parte del mundo tiene, en Europa por ejemplo, vende bicicletas también, ¿sí? Eso acá no llega, y bueno, para esa exposición que tiene mucho vidrio también requería de tener algunas cuestiones de confort climático, por eso es que se hizo un tratamiento que se hace en dos fábricas, las tienen en el país, que es una tinta que se inyecta en el vidrio cuando el vidrio entra al horno, y eso realmente genera una diferencia pero muy grande cuando uno está abajo de térmica, y también para los efectos de visuales, claro. Es como tener un lente de sol, claro. Obviamente, es cromático, digamos. Sí, y uno puede mirar para arriba cuando hay sol y realmente es impresionante lo que baja el efecto de encandilamiento y el efecto de térmico. Aparte, la gente va a estar adentro y va a mirar al techo y va a ver el cielo, digamos, el cielo estrellado. Sí. Bueno, la verdad, hermoso. La gente me hizo varias preguntas, la última vez que tuviste en el programa el año pasado, me hizo pregunta cómo conseguir los cerámicos que tienen al general Martín Miguel de Güemes, Belgrano y el general San Martín. Porque Cerámica Alberdi empezó con la imagen del general Martín Miguel de Güemes, que fue realmente una idea extraordinaria, y bueno, luego prosiguió armando los cerámicos para los tres próceres, ¿no? Bueno, evidentemente que tiene que ver con un deseo, con una devoción que tiene el dueño de la empresa por estos tres próceres, ¿no? En realidad empezó con Belgrano. Belgrano fue el primer prócer que pusimos en una cerámica. Después tuvo San Martín y, bueno, lógicamente, Güemes, con nuestra planta de Salta, fue el tercer prócer. Y a partir de ahí evolucionamos, porque primero hicimos la cara y hicimos murales de los próceres. Y esto se puede hacer con la tecnología de impresión digital que tiene la planta, en donde lo que pretendemos es en varias placas que conforman un mural de aproximadamente unos 4 metros por 3, evocar aspectos centrales de la vida del prócer. En realidad, como te decía al principio, eso es por una devoción que tiene el dueño de la empresa, y nunca se vendieron esas placas, sino que han sido donadas. Así sé eso, ¿cómo se puede conseguir, no? Bueno, es una figurita difícil en este momento, pero digamos a entidades educativas, nosotros donamos placas con un programa que tenemos en donde anualmente donamos un determinado número de placas. El tema es que han empezado a aparecer pedidos, digamos, particulares de estas placas, y bueno, es complejo. Pero el mercado puede ser atendido, ¿por qué no? Sí, nunca lo hemos visto como un mercado, digamos, siempre lo hemos visto como una devolución a estos tres héroes. ¿Viste cuando la gente invierte en publicidad?
retorna de, bueno, es una, de hecho que fue una publicidad para Cerámica. Sin duda alguna, digamos, nuestra marca está en esas placas, pero el espíritu de esto, y como te digo, desde el dueño de la empresa, es rendir un homenaje a esos próceres, ¿no? Bueno, vos sabés que los salteños, en general, ¿no? Salvo excepciones, habrá alguna excepción, porque no se puede ser absoluto en la vida, pero los salteños nos sentimos todos hijos de Güemes, ¿verdad? Esto es así. Y el que no lo es y vive en Salta, después se siente hijo de Güemes. De manera que si ustedes hicieran, esto es una modesta y respetuosa sugerencia, si ustedes hicieran las placas esas para obsequiar, no digo para obsequiar al público como pochoclo, ¿no? Pero para obsequiar al público en determinadas ocasiones, sería una buena publicidad para la marca. Y, no, también pueden venderlo, ¿no? Bueno, dicen que no lo quieren vender, pero bueno, pero si no, es más fácil que publicidad no hacen. Yo creo que publicidad no hacen. Yo creo, Sergio, que podrían gastar en algo de publicidad. Que en esta ronda podemos tener almohadas, entradas al Café Triunf, sí. Y bueno, y una placa de Güemes, ¿por qué no? Deberíamos completar este combo. Yo voy a aclarar que no es personal esto, porque yo tengo la placa de Güemes, tengo la de San Martín, tengo la de Belgrano, la tengo en mi estudio, las tres. Y yo le proporcioné la foto de Güemes al dueño de la empresa para que haga la cerámica, te cuento, digamos, ¿no? Mirá que bien, no sabía ese dato. Bueno, que la idea surgió aquí en un almuerzo en el Hotel Alejandro I con Julio San Millán, inclusive, sí. De testigo. Pero bueno, no digo porque hay mucha gente que va a mi estudio, ve eso y dice, oye, ¿dónde puedo conseguir uno de esto? Y no te lo puedo regalar porque es lo único que tengo, pero... Entonces te dejo la inquietud, ¿no? Bueno, vamos a tomar nota de esta inquietud. Se me cumplió el tiempo. Les agradezco la deferencia que tuvieron de acompañarme esta noche en esta mesa. Siempre interesante charlar con ustedes. No, gracias a vos por la invitación. No, por favor, que te vaya hermoso en tu viaje. Bueno, gracias. Estoy seguro que vamos a compartir una comida, algo para y una visita a la fábrica para conocer tus nuevas realidades, tus nuevas inversiones. Felicitaciones a la cerámica y Alejandro, felicitaciones gracias, al igual. Grupo GT, que siguen invirtiendo en Salta con todo su grupo empresario, y éxitos en este nuevo emprendimiento. El muchas mayor gracias. De los éxitos para Alejandro, muy visionario. Por supuesto. Manda muy bien el proyecto. Gracias, Daniel. Bueno, nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Salud, Salud. Salud. Salud, querido.